you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. Les platico que ya compré esta cremita que una de ustedes me estuvo recomendando mucho, me mandó mensajitos por Instagram y me recomendó esta para la estufa, así que bueno, vamos a ver cómo, pues cómo va a dejar mi estufa, ¿no? También estuve viendo que hay en spray para limpiar otras partes y pues miren, ya la usé para lavar mis sartenes, entonces vamos a ver cómo deja la estufa. Ahorita nada más la voy a limpiar así con esto. I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever. Miren, la chava por acá con Damaris. Damaris, arriba. Ya es hora. ¿Qué están haciendo ahí? Estamos hablando, le digo que si quiere hacer sus estudios para el spring break con las niñas de mi comadre. ¿Qué dice? No, sí. No, no, que sí, le digo que lo piense, aunque sea, y si ya lo pensé, sí. Pues sí, queremos ir, chicas. Queremos ir a ver si vamos a los estudios universales. Ay, ya tenía mucho que no juegas con tu niña chiquita. Chiquita, ya está grandona, mira. Sí, pues. Toma, llévatelo ahorita, se levanta. Ya, me lo voy a llevar. No, tráelo. Toma. Venga, sí, pues. Yo por acá voy a hacer unos pancakes para Mateo y unos pancakes normales para nosotros, chicas. Ya limpié aquí la estufa, miren. No le limpié muy bien, solamente así como que rapidísimo porque voy a cocinar. Porque había como que mucha grasita, pero ya al rato le dejo el producto ahí un rato y le voy a estar tallando muy bien. Pero pues bueno, nada más así fue como que una pasadita, pero ya les mostré que estuve comprando el... Pues el de ese, el producto que se llama Pink, no sé. Pero ese pues el que les mostré. Entonces pues aquí voy a hacer los pancakes. Y pues yo las saludo por este lado, chicas. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Aquí yo voy a hacer los pancakes para desayunar. Ya me hice el cafecito, bien deli. Y por acá voy a sacar la mantequilla. Entonces, como ven, chicas, estamos planeando irnos a los estudios universales. Primera vez que va a ser para mí, para Mateito, para Maris. Para Chava yo creo que él pues ya ha ido, pero para nosotros va a ser primera vez y andamos como que planeando eso, pero pues a lo mejor sí vamos. Pero vamos a ir con nuestros compadres, los de aquí, de Alvarito. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Todavía estamos en el que sí, que no. Estamos más para allá que para acá. A ver qué pasa. Pero ya les dejaremos saber para llevarlas. Para que nos acompañen en esa nueva aventura. Para todos. A ver cómo nos va. Aquí Chava me anda apretando los tornillos de los muebles, miren. Ya estaba bien flojo ese, ya. Se le habían caído unos tornillos. Y también la mesita esta está bien floja. Ahorita los voy a estar apretando, miren este. Está bien flojo.
Y luego ahí se le cayó un tornillo, entonces pues ahorita anda apretando ahí los tornillos. Ya comimos, bueno, desayunamos los pancakes, invitamos a mi comadre, Brenda, que viniera a desayunar. Y se vino a desayunar. ¿Ya está ese? Uh-huh. Ok. Ahorita lo voy a acomodar para poner los juguetes encima. ¿Cómo amanecieron en este nuevo día? Feliz comienzo de semana. Chicas, el día de ayer ya no les grabé. Ya no les grabé nada. Pero, porque pues ya no hicimos nada. Y por eso pues el día de hoy les estoy saludando. En este nuevo día bonito que amaneció. Amaneció muy bonito porque pues tenemos la casa limpia, chicas. Se ve muy bonita la casa limpia por fuera y por la parte de atrás. Y pues bueno, yo voy llegando de dejar los niños en la escuela. Ahorita ya saben ustedes lo que se tiene que hacer en el hogar. Vamos a limpiar, chicas. Vamos a limpiar. Nos llegó. Bueno, Chava estuvo encargando unos guantes en Amazon. Miren, unos guantes nuevos. Porque vamos a ir de nuevo a la nieve, chicas. Y también llegaron otros guantes para Damaris, solamente que ya los tiene ahí en el cuarto. Pero estos los encargamos así para que llegaran rapidísimo, porque como tenemos el Amazon Prime, llegan rapidísimo y salieron bien caros. Creo que estuvo gastando más dinero Chava en estos guantes con los de Damaris que en lo que gastó en la ropa que compramos en Temu. Salieron bien caros, casi $30 cada par de guantes. Pero pues sí, los ocupaba porque aquella vez cuando fuimos a la nieve Chava no llevaba guantes, porque según supuestamente se había ganado unos guantes en Temu gratis, pero no le llegaron. Quién sabe qué pasaría. Pero sí, pues estuve encargando unos porque dice que ocupaba unos guantes, y es que sí se ocupan guantes, chicas, cuando uno va a la nieve porque te quema la nieve. Entonces pues vamos a ir otra vez, chicas, vamos a ir otra vez. Ustedes están invitadas. Ya voy a quitar mis flores porque miren, ya se secaron, ya están bien fellitas. Y pues nos vamos de nuevo a disfrutar de la nieve antes de que se acabe. Entonces pues sí, chicas, pues a ver qué sale el día de hoy para compartir con ustedes. No hay muchas cosas por hacer. Bueno, más que nada el día de hoy yo me ocupo mucho porque me pongo a lavar, me pongo a editar, tengo que editar un video en la computadora, tengo que editar un video en mi teléfono. Entonces pues sí, pero yo quería saludarlas, quería hablar con ustedes porque las extraño cuando no ando grabándoles. Yo sé que no les grabo así como que, ¿verdad? Pero pues les grabo tantito, no importa, no pasa nada. Y si les grabo pedacito por pedacito, pues así es como yo quiero grabarles, porque pues si hay cosas interesantes yo les grabo, si no, pues ¿para qué, verdad? Entonces pues sí, chicas, voy a limpiar mi casita, no la tengo sucia, la tengo limpia. Solamente voy a recoger un poquito, voy a darle una trapeadita para que el piso quede limpio. Eso sí, tengo que trapearlo todos los días porque Mateo pues se la pasa jugando y luego no me gusta ver el piso sucio. Pero pues bueno, chica, ya se me cayó una pestañita, miren, ya pasa de 8 días que traigo las pestañas y ya se me cayó una apenas. Pero pues ahí están, a ver si me aguantan para cuando vayamos a la nieve. Yo creo que me la voy a estar pegando. Pero miren, pues una semana ahí están ya, que voy a ir a pagar $150 por unas pestañas.
Con una semana es más que suficiente, chicas, porque pues uno no se enfada, ¿verdad? De traerlas, las puedes lavar. Yo me les pongo agua así y luego me las seco. Y así de esa forma yo pues me las ando limpiando. Porque así se llenan como de polvito, tienes que limpiarlas. Le pongo agua con un atomizador y luego ya me las seco. Las peino y me las seco. Y no se me caen, no se me caen. Pero bueno, chicas, las veo más al rato para ver qué ando haciendo yo por este lado. Así que bueno, pues gracias por seguir aquí en este vlog. I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go we turn to paradise. All I know is that I need. Chica, ya estoy dentro de la cocina. Voy a cocinar y ya como ustedes vieron voy a preparar unas ricas y deliciosas calabacitas pero con queso. El día de hoy las voy a estar haciendo con queso, primera vez que las hago así. Porque siempre las hago pues como ya ustedes las han visto, pero el día de hoy le voy a poner queso. Y las voy a estar haciendo así como calduditas, no secas, sino calduditas. Que no tengan tanto caldo, pero sí, un poquito. Porque siempre casi las hago sequecitas. Entonces pues hoy van a ser diferentes. Y voy a hacer una sopita de arroz blanca también. Y pues es lo que voy a estar preparando para comer el día de hoy. Miren, ya por acá está todo picadito. Por acá tengo la calabaza. La calabacita. Hice bastante calabaza, chicas, porque no sé si el día de hoy vaya a venir Chava o mañana. Pero ya como quiera, si no viene hoy, ya para mañana pues ya no cocino y ya tengo la comida lista y me pongo pues a hacer otras cosillas, ¿verdad? Entonces pues sí. Ahorita voy a poner pues, la cazuela con aceite y voy a freír primero el jitomate y la cebolla. Y voy a moler el jitomate con dos chilitos que puse a hervir. Ahora los voy a estar moliendo. Y bueno, pues ahí los voy a estar mostrando. Aquí le voy a dar su gomita a Mateito. ¡Toma! Su vitamina. ¡Toma! ¡Ve! ¡Ve! ¡Toma! ¡Una gomita! Nada más una, porque si no... ¡Cómetela, mi amor! ¡Mmm, qué rico! ¿Está buena? ¡Mmm! ¡Ay, se te cayó! Ya, nomás una, no hay más. Nada más una por el día. Mira, te la pasaste. Mira, aquí está el pandita. Nada más una. Y bueno, hay que poner el aceitito aquí. No mucho. Ahí está. Ahorita que se caliente bien para ponerle esto. Miren, chicas, yo aquí le puse sal de ajo y le puse este sazonador. Ya no tengo el otro que es completo, pero casi es similar a este. Entonces pues le puse este un poquito y un poquito. Y aquí ya lo tengo. Ahorita voy a moler el jitomate que tengo por acá. Aquí le puse 2 dientitos de ajo, un poquitito de orégano y un poquito de caldo de pollo en polvo. Lo voy a moler muy bien y pues lo voy a estar agregando aquí. Miren, chicas, aquí le puse elote,
Y ya le voy a poner la calabacita. Ahora ya tengo quesito, miren. Que lo voy a dejar así para que se hace nada más un poquito. Pero está tirando mucho suero. Por aquí tengo el arroz. Se ve un poquito oscuro porque se me estaba quemando la mantequilla, pero bueno, no pasa nada. Entonces aquí voy a agregar ya la calabacita. Es mucha calabaza, miren. Es que si no las hago todas, chicas, se me echan a perder. Mejor las hago todas y pues no pasa nada si tengo comida ahí, ¿verdad? Podemos recalentar y recalentar. Pero sí son muchas calabacitas. Y pues miren, esto ya quedó. Deliciosísimo, chicas. Ahí quedó con el quesito y por acá el arrocito así va. Miren. Así nada más un arroz blanco con mantequilla. Ahorita tengo por acá esta cazuela que vean cómo se puso de fea. La tengo calentándose un poquito porque la voy a estar limpiando con el producto que ustedes me recomendaron, que ya se los mostré, que es este. Por acá lo tengo, miren. Este, voy a ver si se puede limpiar. No sé, pero vamos a ver. Nada más que la voy a calentar un poquito. A ver si no me quemo. Pero pues sí, chicas, ya quedó la comida por el día de hoy. Al ratito me voy por Damaris a la escuela y ya una vez que esté Damaris aquí, pues nos ponemos a comer. Y pues la magia de la cámara, chicas, miren, así quedó la cazuela. Como ven, ahí se le quitó un poco, pero pues vamos a esperar a ver si no se le pega la comida cuando vaya a cocinar. Más que nada el huevito, ¿verdad? Porque esta me gustaba para los huevitos, pero se puso bien fea, se quemó mucho así por los lados, pero... También por la parte de abajo se quemó mucho, chicas. Estas cazuelas, o más bien el set de cazuelas que estuve comprando de estas, yo las compré en Macy's. Pero no sé por qué se puso tan fea esta. Yo creo que no la cuidé muy bien. Porque estas también son de ahí, miren. Son pues del mismo jueguito que esta. Pero estas están bien bonitas. Si las cuido más, yo creo. Pero esta se me quemó. No sé. Como les comento, esta la usamos mucho, bueno, la usábamos mucho para los huevos nada más, pero se quemó muy feo. También la usaba mucho para los pancakes, pero también yo creo que se quemó mucho. Pero pues bueno, ya la limpié, le quité lo que más pude, le tallé por un ratito, bueno, por un rato, pero le quité todo lo quemado. Vamos a ver si no se le pega, chicas, la comida o el huevito que haga aquí. Yo ahí les voy a estar grabando cuando cocine en ella. Pero ya quedó limpia. Aquí andamos terminando de hacer ejercicio, chicas. Bueno, de bailar. Que es lo que me encanta, bailar. Miren, ando un poco sudada. Ando un poco sudada, no puedo ni hablar. Me cansé. Y pues así comenzamos la semanita. Echándole todo, pero todo lo que se puede, chicas. Al 100. Ahorita me voy a preparar. Ya me voy a agarrar un poquito de aire. Ahorita voy a preparar mi cóctel de frutas, mi curtido de frutas, ¿cómo lo conocen pues ustedes, chicas? Déjenme saber ahí en los comentarios, mi cóctel de frutas. Saben que me he sentido muy bien porque le pongo avena y como que me siento muy a gusto del estómago, chicas. Entonces, pues, ahorita lo voy a estar haciendo para tener para mañana y para... Pues para cenar ahorita algo, un poquito, no como mucho porque como que me lleno rápido. Entonces sí quiero hacerlo para mañana, tenerlo para cuando tenga hambre en la mañana, pues como un poquito y también para la noche. Así que voy a hacer un poquito, bastantito, para que me quede para mañana y para la noche. Así que bueno, ahorita... antes de que me pusiera a hacer ejercicio, chicas, me puse mi tónico en el pelo porque ahorita me voy a bañar y me voy a bañar toda. Entonces, pues sí. Pues bueno, voy a enfriarme un poquito mientras Damaris sale de bañarse para yo meterme a bañar. Pero me quiero enfriar un poquito porque voy a salir por allá para afuera a ponerle agua a las perritas. Creo que no tienen agua y ahorita voy a ponerles agua. Ay, me cansé, chicas. Y ya no les grabé. Después de que comimos ya no les grabé. Me fui con Mateito a caminar.
y ya no le trabé. Pero también me puse a editar, terminé un blog y un video que voy a subir en mi canal de uñas también. A Mateo se ponía loco. Y por allá Luna afuera. Entonces, pues sí, chicas. Así que, pues ya terminé mis quehaceres por el día de hoy. Súper feliz, súper contenta. De verdad es que me siento tan a gusto cuando hago ejercicio. Muy, pero muy a gusto, chicas. Las invito a que hagan ustedes también ejercicio. Hagan, hagan. Así que, bueno, chicas, ahorita les grabo. Ahorita que haga mi cóctel de frutas para mostrarles y vean ustedes cómo es que lo voy a estar haciendo. Porque me dejaron saber en los comentarios que cómo lo hacía, que le ponía. Entonces les voy a mostrar para que ustedes vean cómo es que lo voy a estar haciendo. Ya que tengo el yogur natural, no sé cómo me vaya a saber con ese yogur, porque yo le ponía el otro yogur que estaba pues no tan desabrido, porque ese me imagino que va a estar desabrido. El otro tenía un poquito de azúcar, pero no era como que mucha. Pero vamos a ver cómo sabe, ¿no? Vamos a ver cómo sabe con este yogur. Ya si me gusta, pues voy a seguir comprando en Costco. Pero también le voy a poner un poquito de miel para que no sea tan desabrido. Pues bueno, entonces ahorita que me meta a bañar y que salga, pues les muestro. Así que yo ahorita en un ratitito más las veo para mostrarles. ¿Quieres hablar con las chicas? ¿Me vas a decir hola? A ver, diles hola. Mateo, diles hola, chicas. Las quiero mucho. Miren, mi papi no me alcanzó a cortar el pelo, diles. Pero mi mami me lo iba a cortar y tampoco me lo cortó. Yo se lo iba a cortar, chicas. Pero con eso de que el día estuvo tan oscuro que llovió, yo iba a lavar mi carro y no lo lavé. Tenía muchos planes por hacer el día de hoy, pero como se vino el agua, pues no puedo hacer mucho. También cuando se viene el agua, como que, ay, no, pues no hay nada que hacer para grabarles a ustedes, chicas. Entonces, pues por eso, no le pude cortar el pelo al niño, no lavé mi carro. Entonces, pues ya, mañana primeramente voy a saber cómo amanecemos. Esperemos que muy bien. Mateo, no, mi amor, bájate de ahí. Bájate. Entonces, pues ahorita yo las veo, chicas, para grabar. Ok, chicas, miren, aquí tengo yo manzana. Tengo estas fresas, que ya la madre se comió todas las demás. Y tengo un plátano. Nada más le voy a poner esta fruta porque no tengo más. Pero si tuviera uvas, le pusiera uvas. Si tuviera... pera, creo que tengo pera. Te voy a sacar una pera. Pero pues es la fruta que ustedes le quieran poner. O las blueberries también. Así que bueno, voy a ponerle esa fruta. Y le voy a poner chía, granola. El coco se me terminó, pero aquí hay revuelto. Con un poquito de coco y granola y un poquito de pasas. Entonces pues le voy a poner la granola. Le voy a poner avena, el yogur. Y es todo. Le voy a poner dos tacitas de avena. Y lo voy a estar poniendo aquí para revolver todo. Por allá tengo un té que me voy a estar tomando. Así que bueno, voy a sacar la miel también para ponerle miel. Pero esta miel, miren. Le voy a poner esta miel que es orgánica de agave. Así que bueno, vamos a comenzar con las dos tacitas de avena, poniéndolas aquí. Miren, ahí está una y aquí está la otra. Y pues aquí ya abrí el yogur, miren. A ver, déjenme lo pruebo. Sí, chicas, este yogur no tiene nada de sabor. Pues sabe yogur, pero no tiene nada de azúcar. Aquí yo lo voy a poner. Ustedes van viendo ahí la cantidad que ustedes quieran ponerle. Así que bueno, ahí, y lo voy a revolver. También aquí le vamos a poner una tacita de leche, chicas. Eso se me olvidó mencionarles. De esta, una tacita de leche y un chorrito de vainilla le vamos a estar poniendo también. Así que pues ahí va la leche, el chorrito de vainilla
y le vamos a mover. Chicas, ya quedó ahí la fruta. Le vamos a poner la linaza. No, perdón, no es linaza, es chía. La chía al gusto de cada quien. Dos cucharaditas. Otra. Y la granola con coco y pasa revuelto ahí. Me le voy a poner un poquito de nuez. Ahorita la voy a traer. A mí me encanta la granola, chicas. Así que yo le pongo sin miedo, sin miedo al éxito. Y ahorita le voy a poner la miel. La miel, así nada más. Pues así quedó, miren, así es como se ve. Vamos a moverle muy bien, que se mezcle todo. Y pues así, chicas, miren, así tiene que quedar. Ahorita lo vamos a estar probando a ver cómo quedó. Así que vamos a probar, chicas, vamos a probar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. El yogur, chicas, sabe muy bueno. Con el chorrito de miel que le puse, súper deliciosísimo está. La miel que yo le puse de agave, chicas, esa miel no está tan dulce. Está buenísima, está súper ligerita. Muy buena que está esa miel. Y pues, me gustó con el yogur, ¿eh? Yo pensé que no me iba a gustar, pero sí está bueno. Muy bueno. Así que lo voy a estar poniendo aquí. El otro, pues, en el otro frasco que tengo por acá. Aquí tengo el otro frasquito que lavé hace rato. Y por acá tengo la tapa. Así que déjenme guardo esto para mañana. Pues miren, me salieron dos. Me salieron dos. Eso no tiene tapa. No sé dónde está. Pero lo voy a tapar así. Y por acá está el otro, miren. Deliciosos se ven, chicas. Y están deliciosos. Así que, pues bueno. Ahí tengo para mañana. No me lo como todo. Como a la mitad, yo creo. Y ya lo demás para la noche. Este para el siguiente día. Y por acá un poquito que me voy a estar comiendo ahorita. Dejé eso para comérmelo.